Hay 7 facultades en las cuales se van a elegir autoridades de manera directa, decanos y vicedecanos, y hay un total de 15 fórmulas presentadas, es decir, que hay 6 facultades en las cuales se han presentado 2 fórmulas por cada una de ellas, y hay una facultad en la cual hay 3 fórmulas de candidatos de decano y vicedecano. Ya se han vencido los plazos, por lo tanto ya han terminado todo el periodo de impugnaciones, presentación de avales, presentación de plataforma y demás. Lo cual ya que significa que estas candidaturas están oficializadas y ya están siendo emitidas, digamos, las boletas con sus respectivos nombres. Está reglamentado que el único medio por el cual van a poder acceder públicamente a promocionar sus campañas va a ser los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, los SRT, con publicidad gratuita otorgada, digamos, por los mismos. Independientemente de ello, hay un ofrecimiento por parte de los SRT para que los debates públicos, que también son de carácter obligatorio, puedan eventualmente, si así lo aceptan los candidatos, ser realizados a través de la televisión, es decir, públicamente, pero televisado.